son Team MSN, Messi, Suárez, Neymar, o Team BBC, Bale, Benzema, Cristiano? Acá no, tenemos los datos, ¿eh? No se llama. Facto, datos contra datos. Temporadas: 3 temporadas contra 5, 76% de efectividad contra 71 en puntos. Goles: 364 sumando los 3, 442 sumando los otros 3. Y títulos: 10 y 13. Hay que hacer un asterisco ahí que creo que ganó 4 o 5 Champions la BBC. No, no son 13 títulos de Copa del Rey. Pero 2 años más. Bueno, pero son 5 Champions. Bueno, ya llega a ventaja. No, aparte, por más que. Una tuvo ICO, de verdad. Fue más totalmente ICO, pero. 4 Champions, mano. Y aunque, 4 Champions. Y aunque no tenga título, no pues se puede comparar. ¿Por qué no se puede comparar? Para mí. El Barcelona robó. Barcelona roba, ¿sí? Roba. Yo sí, me encanta el otro. ¿Podemos hacer una encuesta esta, la última encuesta antes de irnos? Yo, ¿MSN o BBC? No, es muy. BBC, ¿eh? Yo la MSN la sufrí en Japón cuando fui a ver a River. Pero digo, la BBC para mí está recontra infravalorada por lo que en Europa, los partidos importantes, la BBC te rompía los jetes, literalmente. Bueno. Noche de Champions, la BBC no fallaba nunca. No te da espectáculo, Y la, otra te dejaba la vista. El tema es decir, ¿cuál jugaba mejor o cuál rindió más? La que más rindió fue la BBC, una, claramente. Una, tricampeón de Champions. Y ese Barcelona no rindió. No, era espectacular. En mano a mano, ¿en qué le robó? ¿En qué le robó? La que decís vos, ¿en qué le robó? La que me gusta a mí. ¿Tres títulos más? No, pero digo que. Dos años más, pero como competitiva. Hay que ver. En un club como Real Madrid o Barcelona, rendir durante 5 temporadas. Me parece que es un mérito. No, estamos de acuerdo. Por eso digo que es una delantera terrible. Buena. Después hacerte la encuesta, MSN o BBC, a ver qué prefiere la gente. A mí me parece una falta de respeto total que no esté ahí involucrado Palermo, el Chelo Delgado y Guillermo Barros Esqueloto. Dicho esto, ahora técnicamente, y ya Neymar y Messi carrean. Hasta se pueden dar el lujo de jugar sin Suárez que van a ganar. Y ese Suárez encima, para mí después del Liverpool fue prime. Suárez, sí, Suárez. Bale, hay mucho tiempo que fue suplente en ese equipo. Benzema estaba en otro rol. A mí me gustó mucho más el del 2022, fue el prime absoluto. Y Ronaldo jugó solo, pero entre los tres también me gustaría saber, que no lo tengo muy el dato, cuánto cuando se enfrentaron, cómo les fue también. Creo que ganaron 2 la MSN y 1 la BBC. 2, claro, ganó 2 el Barcelona. Pero la BBC fue mucho más preponderante, Cristiano. MSN fue mucho más pareja la cosa. Ideal, y cada uno tenía un rol. A mí me gusta más el Barcelona. Pondría a Benzema con Messi y Neymar. Bocha, no ponés a Ronaldo. A mí me gusta más Benzema que eso. No. Vamos a tener, por un lado, los títulos y por otro lado, jugar lindo. La MSN te dio las dos cosas. Una noche de Champions nunca te deja la gamba. Sea en Juventus, sea en Liverpool, sea en City. Pero ¿sabés que los chabones se ponían el equipo al hombro y te ganaban una serie? Nadie lo niega. Y bueno, es lo que estoy diciendo entonces. Pero no me digas, los dos ganaron cosas. Sí, los dos ganaron cosas. Pero en Europa la BBC no le puede dar con nada. Marcó una época. ¿Qué vas a hacer? ¿Y la otra no? A nivel local un poquito más. Yo creo que tuvieron la mala suerte de enfrentarse o de coincidir en la misma época con los otros. Porque Neymar y Messi, como te digo. Neymar y Messi, de fantástico. De los seis, los dos más vistosos los tiene la MSN. Que son Neymar y Messi, de los seis. Vos fíjate, o sea, que el juego más lindo lo tenés ahí. Sin ninguna duda. Y si ponés a Mbappé también, cuando estaban en el París. Era más vistosa la MSN, coincido plenamente, claro. Pero estoy de acuerdo con lo que dijo, bueno, en Europa. Bueno, decidí, ¿por qué te quedas al final?